¿Cuántas veces habré escuchado? Tengo una cocina de 8 metros cuadrados, es muy pequeña, no me entra casi nada. A ver cómo lo hago. Mirad, mirad, mirad la solución que hemos encontrado en su arco. Pared trasera de la cocina. Mueble de 1,75 de alto, ancho 80, fondo 40. Y mirad todo lo que hemos diseñado en este mueble en blanco brillo. Puertas y tiradores, un pulsador. Guardar las tazas, el café, el colacao, etc. Hueco, epa, ahí, que no se cierra. Hueco decorativo. Ese hueco decorativo con varias cosas. Un aplique de enchufes, la luz LED. ¿Y para qué queremos este hueco? Para poner el pequeño electrodoméstico, cafetera, tostador, etc. Ya vamos solucionando partes. ¿Y qué hemos hecho debajo? Primer cajón de menos fondo para dar servicio con el tema de las infusiones, etc. Para dar servicio a esta zona del pequeño electrodoméstico. Segundo cajón. Bueno, para guardar lo que se necesita, en este caso, accesorios de la Thermomix. Y el tercer cajón, que le hemos hecho cacerolero un poco más grande, mirad, mirad lo que entra aquí. Cubo de basura y hasta un cubo para reciclar el vidrio. Bueno, a ver si vais a decir que vuestras cocinas son pequeñas y que no entra nada. No, lo que no tenéis es un buen diseño como el que os hacemos en su arco. Así que no tenéis ninguna excusa para llamarnos. Hasta el próximo vídeo.